Vamos a ver la señal, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Estoy aquí precisamente en la Fortuna San Carlos, amigos. Mira qué bonito, nos venimos aquí para Restaurante La Parada. Restaurante La Parada es como se llama aquí donde estamos. Y precisamente allá atrás se encuentra Robert Jr., está Willy Porras, está Glenn, está unos amigos invitados, el cual quiero presentárselos por acá hoy. Muy importante porque nos venimos todos a pasar un rato aquí, muy bonito, chicos. Mira qué interesante, se están tomando unas fotografías, están viendo, nada más los voy a llevar para que los conozcan. Eso, claro, claro. Venimos para sí, venga. Ahorita estoy transmitiendo en vivo, Nino. Sí. Un saludo a toda la gente. Hola, Richard, ¿cómo está? Qué gusto, ¿todo bien? A todos los seguidores. Qué gusto y gracias por venir acá a compartir con nosotros. Nino Villa Quesada TV. Aquí estamos. Está aquí hoy con nosotros. Glenn, saludo, ¿no? saludo. Aquí ahí estamos desde el restaurante La Parada. La Parada. Genial, aquí en la Fortuna de, San Carlos. Robert, ¿qué unas palabras ahí a toda la gente? Muchas gracias. Eso. Hola, ¿cómo le va? Karen, un placer saludarle. Un placer, aquí estamos desde San Carlos invitándonos a todos para que todo Costa Rica se venga a visitar la Fortuna de San Carlos. Aquí los esperamos. Qué manera, ¿verdad, Karen? Vamos a seguir acá. Vamos a proceder a tomar una fotografía, ¿verdad? Sí, estamos compartiendo aquí con los comunicadores de Costa Rica que sacan contenido por excelencia y hoy se vinieron ellos a pasear a la Fortuna, entonces aprovechamos para compartir y saludarlos y por supuesto desearles muchísimos éxitos y entonces aprender de ellos también. No, pero que el hombre salga, ¿no? Muchísimas gracias, estimada alcaldesa Carol, muy importante, y aquí vamos a estar totalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una foto aquí? Ah, mira mi gorra, sí es cierto. Bueno, y yo no corto la transmisión, chicos, porque voy a tomar la foto acá. Adelante. Y No la corte. Sí, porque quiero que la gente vea, ahí estamos todos. Uno, dos. Vamos a ver, sí. Eso. Uno, dos, tres. Ahora va vertical. Pero tienen que estar. ¿Sí, pegamos nomás todos? A ver, ahí. Eso. Uno, dos, tres. El último. Apúntese. Apúntese con la manada. Eso. Listo. Gracias. Bien, ¿puedo tomar una foto? Fotografías tremendas. Qué bueno. Vamos a proceder. Téngame un tirito para sacar el trípode. Téngame. Hable ahí con él. Sí, tómalo aquí. Un saludo para la gente de Hablemos de Política y Algo Más. Aquí estamos desde la Fortuna de San Carlos, compatriotas. Hoy hemos estado en un día, pero vieran qué bonito lo hemos pasado, gracias a Dios. Un saludo para todos los seguidores de Richard Araya y Hablemos de Política y Algo Más. Aquí estamos desde el restaurante La Parada. Mira qué bonito lo hemos pasado. Desde las 7 de la mañana hemos estado aquí compartiendo con algunos compatriotas también. Ha sido genial. Ya ahorita Richard los va a estar armando ahí su equipo. Sí, yo no tengo un negocio aquí, pero me voy a instalar próximamente ya para. Saludos, William. Allá vamos, aquí estamos. Destapado, ¿no? Hoy sí le hemos pasado bien. Vieran ustedes, aguas termales, cataratas. Me siento pero bendecido. San Carlos es precioso. Costa Rica es precioso, compachotas. Costa Rica tiene esa parte preciosa de tener una flora y fauna excelente. Ahí están los demás. Ahí va. Amigos, no se vayan, es que está aquí con. Voy a acomodar aquí el trípode. Y estos aparatitos hay que acomodarlos siempre. Ellos lo pusieron, sí, dame. Se lo merece, dice ahí eso, Glenn. Ahí están saludando, Glenn. Pero hagámoslo allá. Ajá, vamos a ir allá, sí. Bueno, amigos, yo me vine aquí para la Fortuna. Venga acá, Villa. Bueno, recordemos que estamos en vivo, muy importante, Villa. Agradecerle a toda la gente linda hoy. Precisamente nos vinimos, anduvimos allá en la poza aquella, riquísima, la catarata. Mira qué bueno, vaya, vean la página de mi amigo Nino Villa Quesada TV San Carlos. ¿Saben por qué, muchachos? Porque Nino fue el que organizó todo, ¿verdad, Nino?
No, con mucho gusto, con mucho gusto. Usted me pidieron el apoyo, Robert Junior, usted, los compañeros, William Alfonso, el Borras, Diego. Diego, pues muchas gracias, venga, de verdad, muchas gracias. Para decirle aquí a la gente cómo estamos en vivo. No hay mucha gente, pero bueno, es muy importante que la gente sepa. Saludos, parte de ustedes, que los vean. A todos ahí. Claro que sí, mi hermano Richard. Un saludo a toda la audiencia de Richard. Qué bueno, a todos, Che Compas, un tour entre compas hoy, ¿verdad, Diego? Así es, un saludo a todos los que están por ahí. Un torcito bastante bonito por aquí, por San Carlos, para que estén la vuelta. Ahí se está conectando ya. Sí, ahí está la gente en vivo ahorita en este momento. Gracias por compartir, amigos. Y ahí está Robert, ahí está Glenn, ven acá, Glenn, para que lo vean. Saludos, compatriotas. Mira, qué bonito le hemos pasado hoy con este grupo de compas desde La Fortuna. Oiga, nos han tratado, pero bueno. A cachetón. Oiga, gente, muchas gracias a... Saludos, Mauricio. Ahí veo a Mauricio, famoso Mauricio. Muy importante, ¿verdad? Aquí estuvo, a Portes. Contacto. Ahí está Portes. Portes. Ahí está. Vea la liga, Portes, viva la liga. Vea qué manera de gente, Nino. Vea qué manera. Muchachos, muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir, ¿verdad, Nino? Muy importante. Agradecidos con él. Ya vamos con un programa. Vámonos de una vez. Acompáñanos porque viene. No, viera los pachos. Viera este hombre en el agua. Viera este hombre en el agua. Este hombre en el agua. Es un delfín. No hemos parado de reír y de comer. Vean. Y tremendo, mira, señores. Hasta que tuvimos que salir. Ya hablamos sobre la famosa bomba atómica. Sí, y la explosión del tanque de gas. Robert enamorado. Ah, ¿cómo crees? No. Acompáñenos, vamos a estar totalmente en vivo, chicos. Estamos frente al parque, acá en La Fortuna de San Carlos. Restaurante La Parada, Restaurante La Parada, Fortuna de San Carlos. Vamos a proceder ahorita. Carol, ven acá para que la salude la gente. Estábamos con Carol, la alcaldesa de San Carlos, actual alcaldesa. El cual, Carol, bueno, un reto muy importante, ¿verdad? Para usted, ¿cómo le digo? Bueno, asumido, es importante responsabilidad de llegar no solo a una municipalidad. Bueno. San Carlos es el cantón más extenso de Costa Rica, uno de los más productivos fuera del área metropolitana, la gran área metropolitana, y nos complace muchísimo haber asumido, ha sido un gran honor, es un agradecimiento a Dios porque me permitió asumir la alcaldía de la Municipalidad de San Carlos. Es un trabajo que lo he llevado adelante con muchísima responsabilidad, con muchísimo enfoque. Se han logrado resultados muy positivos con la ejecución presupuestaria del año 2022-2023. Yo asumí la alcaldía después del conocido caso Diamante, en primera instancia de forma interina y ya luego por la pérdida de credenciales del exalcalde. Es un gran reto, hemos avanzado en muchísimos ámbitos, como en materia de seguridad. Claro. No teníamos aquí asuntos básicos como una patrulla en buen estado, como que los oficiales tuviesen su buen equipo, su armamento. Ya formulamos el proyecto de cámaras de vigilancia y centro de monitoreo, el cual va a estar instalado próximamente, ya está aprobado. Entonces vamos apostando a que San Carlos sea ese cantón seguro para que los inversionistas digan sí, vamos a invertir en San Carlos y eso genera reactivación económica y empleo, que es lo que queremos para todas las familias, y para que el turismo también se fortalezca, porque queremos que los visitantes puedan sentir que San Carlos es un cantón seguro y que pueden venir a pasear, a disfrutar como ustedes lo han hecho en este día. Claro, hoy claro. Estamos en La Fortuna es el destino turístico número uno de Costa Rica. Claro, perdón que la interrumpa, yo veo una cantidad pero impresionante de turistas. Y estamos después de Semana Santa. Es increíble, ¿no? A pesar de que está lloviendo y todo. Sí, ha estado fresquito. Una frescura. Sí, hay muchísima afluencia de turismo nacional y también internacional, así que aprovechamos este momento para invitarlos a todos para que se vengan a San Carlos. Hay muchísimos lugares, pero bueno, Fortuna por excelencia es un lugar muy especial. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos de parte de todos los vecinos y comerciantes de la Fortuna de San Carlos. Bueno, Carol. Ella es muy tuanis. Sí. Ella es una teja. Una alcaldesa que es una teja completa. Claro, ya vamos a estar con usted en un programa con Nino. Perfecto, ya nos vemos acá en la mesa. Ya nos vemos por acá. Yo mientras tanto, chicos, los voy a motivar a todos ustedes para que se queden con nosotros. Vamos para una entrevista especial, un conversatorio.
Entre amigos, ese es Robert exactamente. Porte, porte, está aquí. Claro, amigo. Portes ahí, saludando. Oiga, Portes, viera qué es lo que era, mae. Desmadre total en la piscina, mae. Mauricio. Este mae, viera, mae. El Richard había que amarrarlo para que se quedara quieto, mae. Todo muy tuanis y pasando muy bien aquí. Nos dieron pizza. Bueno, estos maes pidieron otras cosillas, pero bien chineado. Así que Portes, el próximo tour se tiene que estar acá. Óigalo. Porque este lugar también es para usted, mi amigo. Dos, tres. Listo. Y cualquier vara, aquí el que manda es Nino, ¿eh? Ese es el encargado de toda la vara aquí. Yo le dije a usted, pero usted no quiso. Ya no quiso. Portes, la próxima tiene que venir, ya sabe, está 100% invitado. Vamos a ir ahí para la foto. Bueno, chicos, vamos un momentito porque nos van a sacar una foto acá. A todos juntos. Oigan, vamos a tener que montar un parador aquí. Uno, dos, tres. Vertical. 1, 2, 3. Sí, maracho. De manera, ¿eh? Tomando fotos con la gente, demás. Muy interesante, ¿verdad, chicos? En esta oportunidad, desde la Fortuna de San Carlos, estamos aquí, como pueden ver en mis espaldas. No sé si conocen a este muchacho de anteojos, y ya vamos a ir a otra cena más adelante. No, mentira. Para la casa. Para casa, no. Vamos a un conversatorio con con Carol. Carol, ¿qué pasó? ¿Qué? Están pidiendo, entonces vamos a hacer una entrevista ya. Perfecto, aquí les compartimos el material importante de San Carlos y muy agradecidos el trabajo que hay que hacer para rescatar este país. Aquí en San Carlos lo hacemos con muchísima valentía. Yo los invito a todos los que están en los diferentes distritos y cantones a lo largo de todo Costa Rica para que nos unamos realmente en esta campaña anticorrupción, cero corrupción, no aguantemos más la corrupción en ninguna institución, en ninguna municipalidad de Costa Rica y rescatemos este país y trabajemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros próximos nietos. De verdad que nos corresponde como adultos ser responsables y sacar esa tarea para rescatar a nuestro país. Hay un tema muy importante, estimada alcaldesa, un tema que han estado hablando mucho ahí, de la credibilidad del tema como el arreglo del referendo, que han estado conversando. ¿Usted qué podría decir de una situación de esos dos temas que le acaba de mencionar? Bueno, con respecto a la generación de empleo, sí, bueno, antes lo venía mencionando, tenemos que lograr que nuestras comunidades sean zonas seguras, distritos y cantones seguros para poder generar que se dé la atracción de inversionistas, la atracción de capital nacional o extranjero, pero tiene que ser cantones seguros. Tenemos que trabajar en materia de seguridad y no solamente esperar lo que pueda hacer nuestro gobierno, nacional y local, por supuesto, pero trabajar en nuestras familias con los niños y jóvenes. Tenemos que sensibilizar y rescatar los principios y valores de cada una de nuestras familias, porque en materia, la materia de seguridad nos impacta absolutamente a todos los ciudadanos y es responsabilidad de todos. Si le apostamos a la seguridad y le aseguramos al visitante, al turista, al inversionista, que somos un cantón seguro, tenemos mejores emprendimientos, mejores negocios, mayor generación de empleo y a eso tenemos que apostar y en esa dirección tenemos que trabajar. Y con respecto a la otra pregunta de un posible referendo, hay que informarnos muy, muy bien. Esto no es como algo de jugar, tampoco se pueden firmar cheques en blanco, así que si alguien está promoviendo o desea apoyar un referendo, yo les sugiero, y es mi opinión muy respetuosa, que hay que leer la letra menuda. Uno no puede apoyar algo si no se está explicando qué es y no se expone puntualmente los cambios que se quieren realizar en una constitución política. Nuestra constitución es muy valiosa, lo que pasa es que algunos trinquetean y utilizan las leyes y los reglamentos a su propio beneficio y utilizan los fondos públicos y las instituciones a su propio beneficio. Por eso es que ahí nosotros tenemos que trabajar en ir limpiando la corrupción y que esos funcionarios que no se dedican al bienestar común vayan saliendo de las instituciones. Pero con respecto a un referéndum, yo creo que hay que informarnos muy bien antes de decir que apoyamos o que queremos un cambio. Hay países que han formulado esos cambios y no les ha ido bien.
porque no se puede hacer un cambio radical, tiene que ser paulatino y tiene que ser muy comedido y muy estudiado también. Claro, claro, bueno, es que es muy importante esto, lo que se está mencionando, es decir, mucha gente habla de un referéndum, pero no saben de qué, y el pueblo está yendo, y eso lo estábamos conversando ahorita aquí los chicos, y mucha gente que está en casa me decía, Richard, apoya el referéndum, porque el referéndum es muy importante. Pero yo digo una cosa, pero ¿cuál referéndum? Bueno, ¿qué es lo que realmente quieren que apoyemos? ¿Dónde está el documento y las propuestas de cambio? Porque hacer una reunión y decir todos queremos un cambio, vean los errores que hemos cometido como país. Todos queríamos un cambio en el 2014 y le dimos el voto, y yo tengo que reconocerlo que fue un error, le dimos el voto al PAC y fue un error. Y era un cambio que queríamos. Y nuevamente el error cuando queda electo el gobierno del PAC en el 2018, porque esto afectó y le hizo un gran daño a nuestro país. Entonces un cambio, porque si no, tiene que generarse un cambio para que sepamos de qué cambio estamos hablando, de qué, si vamos a votar un referéndum, cuál es la propuesta, leerla y estudiarla y ver los pormenores, los pros y los contras. Cambiar por cambiar, no. Definitivamente nos tiene que dar una propuesta escrita y tiene que ser revisada jurídicamente. Estimada alcaldesa, dicen por ahí, Meneco en 63 dice, próxima diputada para el pueblo. Ay, qué bonito, qué bonito. Lo apoyo. Muchas gracias. Aquí en San Carlos hemos hecho un buen trabajo representando a la mujer sancarleña, que es valiente, y yo agradezco mucho esos mensajitos de apoyo, esa promoción. Posiblemente terminemos aceptando, si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer, dar ese paso al frente. Vamos a esperar que se acomoden un poquito las aguas políticas, pero aquí estamos a las órdenes para trabajar por San Carlos y por Costa Rica. Bueno, claro, no le quito más tiempo porque ya vamos para ya un programa, vamos para una mesa. Conversatorio muy interesante. Claro, para que se conecten con nosotros en los próximos minutos y podamos compartir temas importantes desde la fortuna de San Carlos y para todo Costa Rica. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Claro, ya nos vemos. A todos ustedes, amigos, ahí en casa, muchísimas gracias. Estamos entre amigos acá, como pueden ver las imágenes detrás mío. Está, imagínense nada más y nada menos. En la puerta de un colegio. Cántala si puedes. La que me ve. No puedo. Estamos vacilando. Hoy ha sido un día. Oiga, gente. ¿Les gustaría un karaoke de Richard? A ver, vea, la primera persona que diga, sí, karaoke de Richard, lo ponemos a cantar. Vamos, voy a esperar el comentario, ¿sabes? A ver. Les doy 30 segundos para que se decidan. Cántela si fue. Ahí está, güey, ya. Aquí es suave, nada más que nadie lo escuche. Dele. No puede haber. Ahí está, dice dele. No puede haber, dele. Sí. Póngame la pieza. No, la tengo. No puede haber. ¿Cuál era? Desgraciada semejante. Que cante. Oye, ¿esa gente quiénes son? Saludos a una señora. ¿Quién? Hola, ¿cómo están? Vio, se distrajo. Vea que cante, dice, vale. Saluda Andrés, vea. ¿Vea Andrés? Sí, llegó aquí ya. Que okay, saluda. Por TikTok. Hello, Costa Rica. Welcome to Fortuna. Welcome to La Fortuna. Eso. What's your name, baby? This is Leon. Leon. Mm. Leon's famous. Eso. Yeah. Hola. Qué lindo. Richard, ¿entramos? Listo, vamos. Listo. Thank you. Nice to meet you. Vamos. Bueno, muy bien. Están pidiendo que cante Andrés. Saludos, Andrés. Se canta los dos, dice. Hola, que cante Andrés. Los dos. Andrés, lo están pidiendo para que cante. Vamos adentro, hasta luego. Vámonos, porque vamos con Carol, sí. Chicos, está muy interesante, ¿no? Se está subiendo la transmisión. Sí, está subiendo. Ok, bueno, entonces, vámonos. No paramos. Pagar infoproductos. Soy en una universidad de marketing, a la cual ya, yo me pongo por acá. Sí. Yo allá. Yo voy a ser sincero. Para que se vea aquí, sí. Tiene que ser como desde aquí el celular para que agarre todas estas sillas. No, oye, ya. No, pues ya, hace muy largo. Aquí, así.
Vamos. Sí, pero nosotros nos hacemos, usted está moviendo. Vamos, oiga, sí, sí, sí. Tenemos que salir del restaurante para que no haya cosas. ¿Para qué? Ah. Oiga, pero... Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Ven, chicos, ¿qué les parece? Hermoso restaurante, dice, sí, claro que sí. La parada es parte del patrocinio hoy, ¿verdad? Sí, sí, de Adifor. Adifor. Sí, Adifor. Estamos muy contentos de ayudar al pueblo, dicen, chicos. Muy bien, ¿quién presenta? Venimos, vamos ya. Usted también, usted. No, pero vamos las dos, vamos las dos. Vamos, vamos, también voy a grabar, también voy a grabar. Pero no se va, no va a echarme aquí en vivo. ¿Ah? Granita en vivo. Ah, sí, voy contigo, amigo. Listo, vamos. Muy bien. Sí, sí, yo, muy importante ver el audio para escuchar. Que, okay. Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas. De el programa Hablemos de Política y Algo Más. Soy Richard Araya desde el restaurante La Parada, acá en La Fortuna de San Carlos. Estamos muy contentos esta tarde, venga, Nino, estamos por acá el día de hoy. Mi querido amigo Nino Villaquesada TV. Nino, estamos totalmente en vivo en este momento para Hablemos de Política y Algo Más. También se une Villaquesada, muy importante el día de hoy. No, con mucho gusto, Richard, mi querido Richard. Aquí estamos en este lugar, acá, ¿sí?, en La Parada, acá con el amigo Arsenio y los amigos de Adifor de La Fortuna. Y con los compañeros, con Robert Jr., con Glenn, con William Alfonso, con Porras, con mi querido Diego Porras, y bueno, una invitada especial, ¿verdad? Una invitada, ah, sí. Doña Carol. Doña Carol, ahí está la alcaldesa. La alcaldesa de San Carlos, sí, nos vino a visitar y qué bonito. Pues platiquemos. Platiquemos. Vamos mientras que me preparo yo también. Sí, señor, sí, señor. Okay. Bueno, estamos totalmente en vivo, así que bueno, como vieron allá afuera cantando el karaoke. Qué tremendo. Gracias a Robert, ¿verdad? Bueno, de una manera bastante interesante. Vamos a ir conversando, Carlos, como lo hemos visto. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos a usted. Estamos ahí para que lo conozcan. Eso es muy importante. Y todo el público, la gente linda de el programa que nos está viendo. Gracias, Richard. Un placer estar con ustedes hoy acá aprendiendo de su experiencia, aprendiendo de cómo ustedes han tenido la posibilidad. A partir de un tema en particular que les ha llamado la atención y que es común para todos, el agregar valor compartiendo comunicación que es de temas tenaces, apegados a la realidad, y en donde comentaba ahora con William, ¿sí?, que pues la gente lo percibe. Claro. Percibe esa transparencia, esa honestidad. De los diferentes temas que ustedes comparten, en algunos casos políticos y en otros casos aquellos pues, que son de interés para las personas, porque finalmente los comunicadores se deben a la audiencia. Por supuesto, y bueno, cada día vamos creciendo ahí humildemente, cada uno de nuestros compañeros que pues, vamos a conocerlos a continuación, que ya muchos ya los conocen, como Robert Jr., como Glenn, como mi querido amigo Diego Porras, Will Alfonso. Ya lo vamos a estar presentando y que en este caso su servidor también. Hemos hecho un trabajo bastante agradable. Tanto es así que Casa Presidencial me recibe con los brazos abiertos a mí y a todos los medios de comunicación que sea creíble. Y esto lo dijo el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Vive, recientemente, que todos tienen derecho a poder ingresar libremente. No como en otros casos, ¿no? Que se ha podido, ¿verdad?, tomar como ese recelo de que eran solo cuatro medios, ¿de acuerdo? Sí, cierto. Yo honestamente, Richard, tengo que mencionarte que no domino ese tema, sí, ampliamente, sí, sí. Más sin embargo sí sé que la gente del SINAR se ha dedicado o está procurando democratizar más lo que son la pauta, los presupuestos para la pauta, y que no sea solamente en manos de unos pocos medios que lamentablemente, digo lamentablemente para la audiencia, han perdido credibilidad y por dicha han surgido decenas
y por qué no hasta cientos de medios de comunicación que, porque han demostrado ser medios transparentes, que comunican, incluso me parece a mí, es mi opinión muy personal, lo hacen desde el corazón, la gente percibe esa honestidad. Y en un particular, ¿verdad, Richard? Y me imagino que ustedes que dominan el tema pueden ampliar más, pueden ampliarse muchísimo más, pero he visto cómo lamentablemente hay colegios, en este caso, de periodistas, específicamente la presidenta del colegio de periodistas, que es muy difícil ver cómo una persona procura defender a un grupo reducido de medios, tres posiblemente, cuatro medios, no sé, y en realidad se enfrenta a una sola persona, me parece, que fue un pequeño espacio, una publicación que en este caso un video, y pues gracias en este caso al dominio del tema, específicamente de esta diputada, démoslo como que se acudió de mirar sus dineros, pues fue muy evidente que ella no se enfoca en qué es lo que realmente requiere la mayoría de la audiencia, en este caso los costarricenses, sino que se enfoca solamente en qué es lo que necesita un grupo reducido de medios de comunicación. Claro. Mi estimado, muy importante, vamos a ver ¿Doña Carmen, usted con Doña Carmen? Sí, sí, sí. Bueno, estamos totalmente en vivo, como pueden ver, chicos. Continuamos con la alcaldesa, Doña Carol, también muy importante. Algo que quieras expresar esta tarde tan linda, porque eso lo presentábamos anteriormente en este conversatorio. Estimada Carol. Muchísimas gracias. Eso. Estoy rodeada de artistas, qué potencial hay aquí en esta mesa. Estamos en el restaurante La Parada, aquí en La Fortuna, donde nos han recibido a ellos y hemos tenido el espacio para conversar y aprender, intercambiar conocimientos acá. Es muy positivo el gran trabajo que realizan para generar ustedes contenido actual, llevar la información para que esté en la mesa de cada una de las casas, en esos dispositivos que hoy nos permiten conocer las verdades. Esos teléfonos son maravillosos, la tecnología, el trabajo que ustedes realizan, todos ustedes, compañeros, es muy valioso para Costa Rica, porque qué sentimiento veníamos teniendo los últimos dos gobiernos del PAC, del gobierno 2014, del gobierno del 2018, y para atrás ni qué decir, pero con esos dos gobiernos remataron en Costa Rica y sentíamos que perdíamos el país, sentíamos que ya no se podía más. Y yo creo que ahora compartiendo cada uno su historia y la mía también, que les compartía por acá, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a decir hay que hacer, hay que colaborar? Y de ese venir a ayudar, ¿qué hacemos? ¿Qué aportamos por nuestro cantón, por nuestro país? Nos ponemos a trabajar y en el caso de cada uno de ustedes que están en esta mesa, se convirtieron en comunicadores, generadores de contenido y sobre todo de redes sociales, creando un gran impacto positivo en nuestro país, llevando información real y veraz para que la gente pueda discutir, analizar y tomar buenas decisiones. Y en el caso particular mío, de igual forma aquí en San Carlos, impactando otras zonas de Costa Rica y participando políticamente como mujer, asumiendo una alcaldía de uno de los cantones más importantes de Costa Rica, Cantón de San Carlos, un cantón muy productivo fuera del gran área metropolitana y un cantón también muy extenso de gente valiente, gente trabajadora, y lo hemos hecho a la altura, hemos demostrado que sí se puede trabajar en la política con transparencia, con responsabilidad, limpiando la corrupción, y vamos para más. Dimos un gran paso importante en San Carlos, sobre todo demostrarle a los sancarleños y a otros cantones vecinos, porque somos luz aquí en la región norte y para el país también, que sí se puede limpiar la corrupción. Lo hemos hecho en San Carlos.
lo vamos a seguir haciendo, y así que la invitación que yo hago es para todo Costa Rica, unámonos, trabajemos, salgamos de esa zona de confort, porque lo más fácil es quedarnos en la casa, lo más fácil es no hacer nada aquí, lo más cómodo es no nos metamos en enredos, no gastemos el tiempo, y nos va a reconocer el sacrificio detrás de cámaras que siempre existe cuando nos metemos en un proyecto, pero eso lo hacemos realmente por patriotismo, por nuestros hijos, por nuestras familias y por nuestro país. Así que desde San Carlos y como alcaldesa, que todavía me quedan días de abril, hasta el 30 de abril que entregamos la alcaldía, lamentablemente todos saben lo que sucedió con aquí Costa Rica Madre y el Tribunal Supremo de Elecciones, que yo considero que es un atropello a nuestros derechos políticos y de las mujeres principalmente, pues no se pudo participar. Sin embargo, entregaremos esta alcaldía de San Carlos, ya entra otro periodo el 1 de mayo, pero vamos a seguir vinculados en la política y dándole un apoyo al gobierno central de don Rodrigo Chávez, porque este país no tiene vuelta atrás, no vamos a regresar a lo mismo de siempre, y ese trabajo está acá adelante si todos nos unimos a trabajar realmente por esa Costa Rica que llevamos en el corazón. Yo tengo una pregunta, estimada alcaldesa, y es que a mí me decían que lo difícil es también encontrarse usted una municipalidad bastante dura en unas circunstancias tan difíciles, en un momento de guerra, estábamos hablando detrás de cámaras, donde incluso hasta le voy a decir, no le aprueban presupuestos para que usted continúe por la bendita envidia puramente, como lo está viviendo hoy por hoy el señor presidente de la República. No sé, doña Carlos, cómo es ser un alcalde, imagino que no es nada fácil, ¿verdad? Pero yo la admiro, la felicito personalmente como Richard Araya. Yo no sé mis compañeros, me imagino que igual, ¿verdad? Le felicitamos a doña Carol, ¿verdad, muchachos? Claro, y que sí. Lo más importante, porque yo veo, Carol, en usted una persona que no le han dado la oportunidad de poder hacer su buen trabajo. Eso es lo que yo creo. Me imagino que has hecho muchas cosas buenas. Ya nos vas a contar, ¿verdad? Más adelantito. Pero así, en resumen, decirte y que nos comentes un poquito, claro, ese tema, porque sabemos que lo del tema de carreteras, como nos estabas diciendo, en presupuestos, no lo pudiste lograr, no porque tú no quisiste, sino porque el Consejo no te lo aprobó. Así es, ¿verdad? Así es, para darles un ejemplo de lo que pasó en San Carlos, y eso es lo que pasa en muchas instituciones a lo largo de Costa Rica, la politiquería barata, la irresponsabilidad y la corrupción, que es lo que tenemos que eliminar. ¿Qué sucedió aquí en San Carlos? Yo tuve que asumir la alcaldía después del caso Diamante. Y en San Carlos corresponde un consejo municipal de 9 regidores. Se vinieron los 9 regidores en contra de mi persona y dijeron, ahora sí, vamos todos contra ella. Insultos, amenazas, agresiones, burlas, gritos, y todo eso está en las actas del consejo y en las grabaciones de cada sesión que eran transmitidas en redes sociales, en el Facebook de la municipalidad. Y con esto les doy un ejemplo. Para el cierre de 2023, la última variación de 1.500 millones, los regidores dicen, la improbamos. De ahí eran 1.336 millones para hacer proyectos de caminos, eran 16 proyectos, 16 comunidades que se iban a beneficiar, eran 12 kilómetros de asfalto, y ellos dijeron, no, queda improbada la variación presupuestaria. Eso es pasar dinero de una línea a otra para poder ejecutar. Y con eso lo que hacen es obstaculizar el trabajo de la administración, lo mismo que le pasa a don Rodrigo Chávez allá en la presidencia cuando no lo dejan hacer. La ejecución presupuestaria del año 2023 hubiese cerrado en una nota de 91%, es una nota buenísima. Pero claro, ¿qué hacen los regidores? No, señora, no le vamos a dejar que usted ejecute el presupuesto, lo preferimos dejar congelado en una cuenta bancaria, según ellos, para afectarme a mí. Y por supuesto que me afectaron, pero afectaron a 16 comunidades, afectaron a las familias de 16 comunidades. ¿De cuánta población estamos hablando, señora alcaldesa? Bueno, en este momento no tengo aquí los números, ajá, pero si estamos hablando de... ¿Más de 300 mil? Más de... No, menos. La población de San Carlos andaba en 200 mil personas. 200 mil. Y estos proyectos pues impactaban a 16 comunidades de diferentes distritos, y es una importante población. Lo importante es que, aún así, pues, en una sola familia, los ciudadanos merecen respeto. Sí, sí, tenemos, sí, claro, zonas muy alejadas, fronterizas, poblaciones donde han esperado 25, 30 o 40 años por una
resolución de un camino que no se ha dado por la politiquería que ha existido, porque los fondos los han desviado y porque han hecho lo que han querido en años pasados. Y cuando les estamos ya proponiendo una solución, un proyecto, vienen los regidores y dicen no. No dejamos que la alcaldesa ejecute, preferimos decir que los dineros se quedan para el superávit congelado en una cuenta bancaria. Eso es para darles un ejemplo, pero si esto pasa en San Carlos, ¿cuánto ha pasado en otras municipalidades a lo largo de Costa Rica? Y por eso es que tenemos que involucrarnos. Muchísimas veces decimos, no, es que es un sucio a la política, es que vamos a tener problemas, pero no nos podemos quedar en la casa. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar solamente dando un comentario en Facebook, que es muy valioso el apoyo en redes sociales. Tenemos que participar activamente en una asociación, en una junta de educación, en la escuela o del colegio, una asociación de desarrollo, ir a las sesiones de los consejos municipales en cada uno de los cantones. Una vez al mes que sea, rotarse en los equipos de trabajo y asistir, que son públicas, para que los regidores sientan vergüenza cuando están tomando esas malas decisiones que son para beneficiar a sus equipos políticos y que no son para beneficiar realmente a una población o a una comunidad o al grupo de ciudadanos, que realmente lo que tenemos que hacer en la función pública es generar valor público, generar beneficio, bienestar, calidad de vida para la mayoría. Esa es la función primordial a lo que estamos llamados para cuando nos involucramos en el trabajo político, en la función pública. Claro, vamos a continuar de inmediato. Vamos a darle el pase a Nino Villaquesada TV, porque sigue la entrevista ya. Bueno, vamos a entrevistar aquí con Willy. Vamos con Willy. William Alfonso, vamos con él, sí. Y está, véngase por acá y también me coloca. Sí, muy importante. William, qué bonita experiencia, qué bonito compartir con la señora alcaldesa Carmen Salas, con los compañeros, y tratar de que, ojalá que este tipo de reuniones las podamos seguir manteniendo, por lo menos X tiempo, cada mes y medio en cada comunidad, a nivel de San Carlos, a nivel de Guanacaste, a nivel de Pérez Celedón, a nivel de... Y escuchar a la señora alcaldesa contra viento y marea, lo que logra, y seguir en la lucha, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión, don William? Estimado Nino, primero es un honor estar aquí en la zona norte. ¿Cómo nos ha recibido? Me da un placer tener la gran sorpresa de tener a la señora alcaldesa acá y a su esposo. Es un privilegio que por lo menos yo en San Ramón no me he dado, que se sienten con uno, que hable, que den cuenta de lo que han hecho humildemente. Qué hermoso es. Eso habla mucho de un liderazgo abierto, un liderazgo moderno, que es lo que literalmente estas son las necesidades. Y el país. Ojalá estos buenos liderazgos se puedan extender a nivel nacional, porque este es el tipo de cosas que necesitamos que pasen en la asamblea. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? ¿Por qué está Costa Rica tan estancado? Porque tenemos a una oposición sin sentido que está imitando a Rodrigo Chávez. Entonces es muy hermoso poder compartir, digamos, tener estas pequeñas reuniones, sentarse como gente común y corriente, vacilar, expresar y ver qué se puede hacer más por el progreso de este país. Gracias, William Alfonso, uno de los mejores comunicadores también de contenidos en Costa Rica. Y lo digo y lo vuelvo a manifestar. Los mejores del país hoy en San Carlos, y hoy con la señora alcaldesa Carol Salas, y los que tienen de cabeza también la Asamblea Legislativa también, por algo será. Gracias. Diego, otro también contenido. Ahora ahí también los dos. Gracias, Diego. ¿Sientes la paz? Véngase para acá. Aquí estamos en el restaurante La Parada, muy rica la comida, la atención excelente, toda la administración. Un saludo a Dijon, un saludo también a, ¿cómo se llama el dueño de acá? Dígame, jóvenes. Así es. Jóvenes, ¿cómo se llama el gerente de acá? ¿El dueño? El dueño. Arcelio también. Y la señorita, ¿tu nombre? Yuri. Qué bueno, qué gusto. Oye, compartir. Excelente. Y ojalá que sigamos muchas ocasiones más al país. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad, por venir aquí, por darme la oportunidad de ir a hacer gira por aquí, a conocer más del lugar, al tour.
a todas las que nos están viendo y todo, totalmente recomendado que traigan a la zona de San Carlos, a la fortuna, a hacer una vuelta, a apoyar el turismo local, que está muy bonito. Bien, ¿cómo visualizar esta señora? Siempre que uno le pide al programa que le pide, ahí está dando la cara, contra viento y marea, lo que le pasó a ella, que le hizo Liberación Nacional, y también unidos con la gente de la unidad y otros partidos, y aún así logró grandes cosas, entre ellas mandar para la casa al anterior alcalde, entonces muy valiente. Pero sí, ojalá que hubiera más alcaldes y alcaldesas en el país con esta valentía. Con esa accesibilidad también. Y con él, sí, ella es así. Usted la llama y ella va y pone la cara y siempre que habla con documentos. Eso es importante. La convivencia para nosotros es importante. Sí, totalmente. Entonces, de verdad, de verdad, agradecerle. Y bueno, vamos por más, compañeros unidos. Gracias, esa es la idea. Gracias, Diego. ¿Cómo te localizan en tu página? A mí me pueden buscar en texto como Diego Corras o en Facebook también como Diego Corras. Perfecto, Diego. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Véngase por acá, Glenn. Véngase por acá. ¿Dónde se me fue este Junior? Digo que ya venía, sí. Creo que no a la farmacia. Véngase por acá. Buenas tardes, mi querido Glenn. El soberano. La voz del soberano. ¿Por qué la voz del soberano? Porque la idea es que, bueno, estamos en mi canal, le damos la oportunidad a todos los conferencistas de poder conversar ahí de distintos temas, pero estamos focalizados también en el tema político del país. Y bueno, agradecido con el convenio, agradecido con mis compañeros, que hoy estamos compartiendo, hemos compartido un lindo día aquí en la Fortuna de San Carlos, pero bien recibido. Qué bonito ha sido el día de hoy, qué cosa es muy interesante, compitas. ¿Cómo hace usted para juntarse con esta banda? Hombre, esas son de las cosas bonitas que dejan las redes sociales. A veces la gente se atraviesa mucho en algunas plataformas, pero esto ha sido para mí, por lo menos para mí, esas cosas bonitas que dejan. Estamos en sacar el país adelante, esa es la idea. Estamos preocupados, estamos ocupados. Así es. Bien, Glenn, gracias. Ahí está el compañero ya, Robert Junior. Es que va y graba, y viene, y va por acá, y va para allá, y que está en un lugar, y que está en el otro, y hoy aquí en la Fortuna. Que regresamos en un mes y medio. Me dice Robert, no, y 15 días. 15 días. Bueno, un gusto, un placer estar con usted. La verdad, para mí es un privilegio estar aquí. Salimos desde las 4 de la mañana. Ya conocíamos la zona y queríamos nuevamente revivir ese tiempo tan lindo como nosotros por acá. Y bueno, el viaje es una vez, ¿no es cierto? Arreglamos el país 4 veces y se volvió a joder 6 veces. Por eso este país necesita a todos, ¿verdad? Porque todos somos la solución. Y bueno, estamos aquí disfrutando, tuvimos una cena espectacular, con la mejor compañía, ¿verdad? Con la alcaldesa de San Carlos, su esposo. La verdad, estamos viviendo un momento muy lindo y bueno, queremos agradecerles a cada uno de ustedes porque ustedes son parte de esto. Somos simples voceros, somos simples creadores de contenido que opinamos, que difundimos nuestro pensamiento en redes sociales y hemos topado con una comunidad maravillosa, una comunidad que nos levanta los brazos, que nos motiva, que nos dice sigan adelante. Y créanme que nosotros la creemos, ¿verdad? Tenemos una intención muy grande, tenemos un deseo de expandir nuestra visión, nuestro llamado, de expandir nuestras plataformas. Y bueno, esperamos ir a diferentes partes de Costa Rica. Vamos ahí. Esto es por diversión, ¿verdad? Es por diversión, es algo muy lindo. Y la verdad, descubrimos cosas que nunca antes habíamos vivido por acá y fue algo espectacular. Así que bueno, los invitamos a visitar la zona. Van a encontrarse el lugar más lindo de Costa Rica. La gente es muy amena, muy agradable. Nos reciben con todo el corazón. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos siguen y a todos por el apoyo. Pura vida, muchas bendiciones. Robert Junior, líder de comunicación acá. Sí, pero el que inventó esto fue Villarán. Sí. Bueno, un carito todos, de verdad, Robert. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias. Mi querido William Alfonso, gracias. Mi querido Porras, ¿cómo se volvía tu nombre? Diego Porras, mi querido también. Richard Araya. Le hablamos de política y algo más. Pues nos despedimos.
nos despedimos. Nos despedimos, así es, Nino, ¿no? Agradecerles a todos, ya conocen mi voz ahí a la distancia, chicos. Muchas gracias, de verdad, un placer haber estado aquí, compartir con toda esta gente maravillosa, señora alcaldesa. Gracias por enamorado de su pueblo, de verdad, y muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Unas palabras. Bueno, todos invitados a aprovechar, ¿verdad? Nuevamente esta mesa de gente tan valiosa que esta tarde, bueno, todo el día han estado aquí en San Carlos realmente y la tarde en la fortuna. Invitar a todo Costa Rica para que saquen el ratito y vengan a pasear a San Carlos, vengan a visitar la fortuna y otros lugares más que existen en San Carlos turísticos, pero también invitar a todos para que nos involucremos en política, para que tomemos cartas en el asunto, porque eso nos impacta en nuestros negocios, impacta en nuestras familias, impacta en los centros educativos, impacta en las oportunidades que tienen nuestros hijos, nuestros niños y jóvenes, las nuevas oportunidades que queremos para ellos en los campos educativos, en los empleos. Queremos un país seguro, queremos una provincia, un cantón seguro. Queremos una comunidad segura, trabajemos por el rescate de los principios y valores de nuestras familias. Ahí empieza todo. Entonces la invitación es para que trabajemos en equipo y rescatemos a nuestro querido país que llevamos en el corazón. Trabajemos por Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Difor, gracias a Manuel Hidalgo, gracias a Arsenio, gracias a Don Premier Arroyo, a todos y a Quesada TV, pero también a ustedes. Usted fue que me puso a correr. ¿Quién fue? ¿Cuándo lo fue? Desde San Carlos. Por el orden. Desde San Carlos. Nos vamos. Hasta luego, gente. Un placer. Qué buena. Un gusto, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Por el orden, por alusión.